Qué bueno que siguen con nosotros en esta primera emisión de NotiCentro. Señores, seguimos con las informaciones y escuchen esto. Permanece en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses el cuerpo de una joven que murió mientras celebraba sus 20 años en un centro de diversión en Los Alcarrizos. Wendy Hill se encuentra en directo con los detalles de este y otro caso en el que un padre pide que se aclare la forma en que mataron a su hijo. Wendy, buenas tardes. Sí, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Lo que pudo haber sido un día más para celebrar su natalicio se convirtió en el último día de la vida de Lucy Almanzar. La joven junto a su familia disfrutaban de su cumpleaños número 20, pero una discusión terminó con su vida tras ser atacada con un cuchillo. Una mujer que estaba sentada en el lugar eh, le dijo a ella: Si tú me pisas, te voy a dar un botellazo. Y cuando la muchacha terminó de bailar, ella la jaló por los moños y se botaron ahí. Mi hermano que está sentado por allá, el papá de ella, se para y la parte, porque sea, son mujeres mujer y él no tiene problema, un hombre está enfermo. Y de ahí vino ese señor con ese cuchillo en la mano, tirando puñaladas. En el hecho también sus padres recibieron una estocada cada uno, pero las heridas no fueron graves. Y le tiró en el pecho y mi hermano cayó y lo tenía en el suelo ahí. Y de ahí puyó a la mamá de ella y a ella le dio una puñalada en el estómago. En otro hecho también lamentable, un padre pide que se esclarezca la forma en que resultaron muertos su hijo Daniel Evangelista de 17 años y su amigo solo identificado como Maflow de 18 años, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta por la autopista Las Américas. Ramón Charle explica que solo recibió la llamada de que su hijo estaba en el INACIF porque murió de un accidente, pero no sabe las circunstancias. Una jipeta de que, que ellos, ellos chocaron la jipeta, la jipeta lo chocó a ellos. Entonces aquí no me dan una información que quién lo mató, ni nada. Nada más que una jipeta lo mató. Eso, eso no, puede, no, 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 se, no procede así. Los cuerpos de Lucy y los jóvenes accidentados podrían ser entregados esta tarde. Karina, como era conocida Lucy Almanzar, será velada en la funeraria municipal de los Alcarrizos. Es toda la información. Regreso contigo a los estudios. Muy buenas tardes. Caramba, pero cuánta violencia en la sociedad dominicana, señores. Cambiamos radicalmente de tema porque, con el objetivo de crear conciencia y motivar a la ciudadanía a que se pongan sus dosis, sus dos dosis de vacunas contra el COVID-19, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, lanzó este lunes la campaña Tarjeta en Mano por la Salud de Todos. Bueno, para la campaña de la OMSA se ha colocado en la puerta de los autobuses un arte que dice con tarjeta en mano por la salud de todos con la finalidad de concienciar a la población de la importancia de tener la tarjeta y sobre todo, señores, de vacunarse. Seguimos con las, infor las informaciones porque la empresa de, de Sur Dominicana anunció el lanzamiento de su primer diplomado sobre el sector eléctrico para periodistas y comunicadores. Esto completamente gratis. En ese sentido, invita a estos profesionales de la prensa a que formen parte de esta capacitación que actualizará sus conocimientos sobre el sector eléctrico que ha venido sufriendo evoluciones. Sur explicó que esta formación de alto nivel se iniciará el martes 26 de octubre y que el cierre de la inscripción será el 22 de este mes. Cambiamos de tema porque el Colegio Dominicano de Periodistas y la seccional del Distrito Nacional realizarán este martes a las 10 de la mañana en la sede del gremio la conferencia Juntos contra el Cáncer para orientar sobre la enfermedad. La actividad contará con la participación del doctor José Ramírez, que es director del Instituto Nacional de Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares, la doctora Laura Mancebo, oncóloga radioterápica del OncoCerf, y el testimonio de una sobreviviente. De esta forma, el CDP y la seccional del Distrito Nacional se unen al Mes de la Lucha y Prevención del Cáncer de Mama. Damos una vuelta al mundo con las noticias internacionales, señores, desde aquí a redacción de TeleCentro informamos que falleció este lunes a los 84 años a causa de las complicaciones del COVID-19. Colin Powell, el primer secretario de Estado negro de los Estados Unidos y cuyo liderazgo en varias administraciones republicanas ayudó a dar forma a la política exterior estadounidense en los últimos años del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. Powell tenía mieloma múltiple, según una fuente familiarizada con el asunto, el cual es un cáncer de las células plasmáticas que inhibe la respuesta inmunitaria del cuerpo. Además fue un soldado profesional, distinguido y pionero, cuya carrera lo llevó del deber de combate en Vietnam a convertirse en el primer asesor de seguridad nacional negro durante el final de la presidencia de Ronald Reagan y el primer y más joven presidente negro del Estado Mayor Conjunto bajo el presidente George W. Bush. Y cambiamos de tema, señores. Bandas armadas atacaron la comitiva del primer ministro de Haití, Ariel Henry, en Port Roche, Puerto Príncipe, mientras la delegación tuvo que huir y refugiarse en el Museo Nacional del Panteón Haitiano. Individuos fuertemente armados no dudaron en disparar ráfagas de armas automáticas para obligar al primer ministro y su séquito, compuesto entre otros por miembros del gobierno y un gran aparato de seguridad, a retirarse y retroceder, informó la plataforma digital Haití Libre. Henry se dirigía a depositar una ofrenda floral en el sitio donde cayó el libertador Jean-Jacques de Salins a propósito del 215 aniversario de su asesinato, pero fue repelido por las pandillas que controlan la zona y que luego rindieron un tributo particular al padre de la independencia de Haití. Y al volver, entérese a qué acuerdo llegaron el Instituto Duartiano y la Dirección General de Prisiones. Puede ampliar estas informaciones en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Además, puede visitar nuestro canal en YouTube. Recuerde el teléfono de nuestra redacción, 829-254-2238.